Bueno, mi gente, ya ustedes saben, Comics Anime Film, Entertainment, ya saben, café. Conmigo está hoy Vexing at the Disco. What's up? Vexing. La noticia del día. Cuéntame qué tú pensaste de, de eso de Microsoft. Cuéntanos. Bueno, primero que todo para ustedes que no saben, Microsoft compró Activision Blizzard. No sé si ustedes saben qué significa esto, pero eh, para que tengan una idea cuán grande es esto en la historia de Microsoft, no Xbox, Microsoft es la compra más grande que han hecho en su historia. O sea, estamos hablando de 69 billones. Nice. De 69 millones. Billones, perdón, billones con una B. Yeah. O sea, esto está, esto está brutal. Para los que no saben quién es Activision Blizzard, vamos a empezar por el principio. Hace mucho tiempo había una compañía llamada Blizzard. Ellos crearon World of Warcraft. Hace mucho tiempo no. O sea, que empezaron hace mucho tiempo. Hicieron Warcraft. Que muchos juegan World of Warcraft. Uh -huh. este, el MMO. Está este, Starcraft. este Está ahora más reciente Overwatch. Que es bien popular todavía. Ese fue mi juego por mucho tiempo. este Y, yeah, está, y está Activision. Que esos son... Hacho... Esos son... Eh, para Sony... Hecho, eso eso es... Horrible porque ellos son los que crearon Guitar Hero, Tony Hawk, Call of Duty. Cabrón. Este también este, adquirieron este Crash Bandicoot, que eso antes era como la mascota, era como el Mario de, de Sony. Y ahora es, le pertenece a Microsoft. O sea, hay tantas cosas aquí. Que esta mañana, cuando yo vi la noticia, a mí me lo mandaron. Yo lo vi en un chat de Pokémon. Y yo decía, ah, eso es un, un meme, un troll, algo así. Y cuando <laughs> le di clic a ese link y yo vi eso, y yo, venda por cara. Es verdad. Acho, yo, yo estuve en shock por un par de horas en el trabajo de que yo, yo no, sabía casi que no podía hacer nada. En crotch, mi hermano. ¿Tú sabes cuánta gente sí Sí, este, oh, este parte de Activision Blizzard está King. Y yeah. ellos son, no. ellos you know. Aparte de todo esto, también los lo de Cloud Duty Mobile, tú sabes cuán grande ese juego. O sea, ellos adquirieron al papá de los pollitos, como dirían por aquí. Si ah. ah, y aparte de esto, algo que no mucha gente está hablando, pero yo pienso que este, es importante hablar. Este antes el Título de Phil Spencer era, tengo entendido, CEO de Xbox. Ahora con esta adquisición, él fue promoted y ahora él no siguió. Ahora es, eh, digo, ahora es el CEO de Microsoft. Antes era el presidente de Xbox. I got it mixed up. Eh. Antes era el presidente de Xbox. Ahora el CEO de Microsoft Gaming. Ahora si quieres puedes, puedes mirar ahí y hablar un poquito de lo que ve en el artículo. Ay, Dios mío. Pero es que ya lo dijiste todo. Escogieron todo. O sea, ya, ya tienes. Hermano, tienes un sendo monopolio aquí de juego. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? La razón por qué en este caso mucha gente está diciendo, ah, el monopolio, este, no, el gobierno no va a dejar que lo compren, bla, 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 eso no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque Xbox no es el número uno en la industria. Tengo entendido que Sony y EA están encima de ellos. O sea, Microsoft EA, aún. EA sí. todo el mundo lo odia ahora. ¿Cuántos EA, tú crees que, jue cuidado. que compran los juegos de deportes de EA? Eso es lo que más venden. no no van a llamar de EA. No lo no, no van a llamar FIFA ahora los juegos de EA. No les van a llamar. Sí, porque así, ella ya, está metiendo no la pata al tajón, pero eso aún así este, están vendiendo. Es lo mismo que Activision Blizzard antes de todo esto, están ten, estaban teniendo el, todas las demandas estas, que todavía están en pie, Eso me imagino que mientras se estén yendo los, la gente que tiene, por, por decir, las demandas en contra de ellos, pues eso poco a poco se va a ir yendo. Pero aún con todas esas demandas, ellos seguían vendiendo Call of Duty y este año pasado. Call of Duty fue el juego que más vendió en ambas consolas, Playstation y Xbox so, aún con, con cuán malo es el juego, toda la gente hablando mierda de, de Activision Blizzard, la gente diciendo que van a boicotear la compañía, aún así con todo lo negativo, fue, Call of Duty fue lo que más vendió en ambas consolas el año pasado so, tener una idea el poder todo, Call of Duty nuevo o lo van a tirar el VR o lo van a hacer algo diferente para que la gente se motive. Mira. Es demasiado de, de, de Call of Duty. Yo digo, día de qué más van a inventarse. Yo pienso que esto es bien bueno. Hay mucha gente que dice, ah, que no, que van a hacer Call of Duty exclusivo. Ellos no son estúpidos. Y no quienes editan los chavos, sino que ellos van a donde la fanaticada está. Ellos no van a tirar Call of Duty. Exclusivo de Xbox, porque ellos saben que los PlayStation Die Hard fanboys, que son los que juegan Call of Duty más que todo, no van a comprar un Xbox aunque se lo compren. Aunque Xbox venga y diga, toma un Xbox, lo van a echar a la basura porque ellos no lo quieren. Y no hay quien uh -huh. cambie. Eso, eso es como ya, iba a decir Nazi, pero voy a voy a alejarme de eso. Oh, este, oh. <laughs> Eso. Me el, me vamos. El, el... vamos. Vamos, vamos a ir con los trompistas, vamos a irnos con algo más reciente y menos controversial, con los trompistas. Eso es como decirle a un trompista que vote por, por Hillary, eso nunca va a pasar, aunque, oh, aunque le es paguen, nunca va a pasar, es lo mismo. Pues yo pienso que ellos entienden eso y en vez van a hacer cosas como tienes prohibida en mi, en mi consola. En mi consola tienes más cosméticos En mi consola tienes estos exclusivos Que by the way Playstation ya hace eso Es como por ejemplo cuando salió Destiny 2, Yo me recuerdo que había unas pistolas Que yo quería y no podía porque estaban solo Exclusivas de Playstation so, este, Yo pienso que eso es lo que van a hacer con, Hablando específicamente Call of Duty Porque otras franquicias van por otro lado Pero Call of Duty que es tan grande yo pienso que no lo van a quitar de esas consolas. Es lo mismo que Minecraft. Ya un IP establecido. Mucha gente dice: Ah, pero cuando compraron a, a Bethesda, Starfield lo pusieron exclusivo. Pero Starfield es un IP nuevo. Nunca antes había visto un, un juego pero de no, no, eso. No, tienes a Bethesda, tienes a Activision, tienes a Blizzard, tienes a. Bro, tú me dices que no, pero tienes una. Tienes... <laughs> si eso es monopolio. No Mira, no es por nada. Yo sé que es un long shot, pero a mí me gustaría que los developers de Call of Duty hicieran un juego de Halo standalone que no tenga que ver con el mainline, o sea, estilo Halo Reach, algo aparte que no tenga que ver directamente con los juegos de Master Chief, sería mm -hmm. cool, un juego de Halo hecho por los por los developers de Call of Duty. Yo pienso que eso llamaría también la atención a cierta gente que, you know, son diehard este fanáticos nice. de Treyarch este, ¿Cuáles son los otros? Hammer creo. Algo así este Yo no soy sí. muy grande en Call of Duty Para ser honesto Pero yo sé que la comunidad es inmensa Ay, Y encima de todo esto Ellos también adquirieron e este, Los, los esports este, de, de Activision Ellos tenían este, Cosas como Overwatch League este, Call, of Duty, este Call of Duty League esas son bien grandes en la industria de los videojuegos en esports y ahora Xbox es el dueño. Ay, mamá. Yeah. Si quieres, vete a la lista. Y quiero que me leas la lista de juegos de, en que, de cosas que ahora son de, de Xbox. Uh, Blizzard Entertainment, Vinox, Demon World, Digital Legends, High Moon <laughs> Studio, Infinity Ward. Esos team son parte de Call Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Slash Hammer Games, Toys for Bob, Treyarch, and Every Team Across Activision, Blizzard. Yeah, no, no. no. Este. Esos son los estudios, pero para la gente que no sabe muy bien en detalle qué estudio hace qué juego, léate la, la lista de juegos Con Blizzard nada más están tirándola del parque y poniéndole no. los IPs de Activision. Ah, Se vuelve no, no. h Overwatch, Spyro, Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot. Bueno, los otros días sacaron uno, ¿no? Sí, Dark pero Ghost. era Crossplatform. And more join, more join team Xbox. Y no solo esto, tienes todo esto IP grandísimo que vienen primer día a Xbox, incluyendo todos los juegos que ya han salido, todo va. Para Xbox Game Pass. Ya lo dijeron. Aquí en este mismo este post, Phil Spencer habla de eso, que todo viene para Game Pass. So, imagínate una franquicia tan grande como Call of Duty. Que tienen juegos todos los años. Que posiblemente ahora lo pongan cada, cada dos años. Porque pues, eso ya veremos cómo ellos lidian con eso. Pero una franquicia que tira un juego todos los años y todos los años es grandísimo. Telenlo en Game Pass. O sea, que el primer día que salga, ya lo puedes jugar sin tener que tirar 60 o, o hasta 70 dólares en la mesa. Ya. Yeah. Ah, eso yo no sé sobre ti, pero si yo fuese alguien que tuviese un PlayStation, en este momento yo me buscaría un Xbox. Y yo hoy mismo tengo cinco yeah. amigos que me mandaron mensaje que ya se lo compraron online. Me dijeron, me cansé de estar buscando el PlayStation 5 es lo que se encuentra. Hay Xbox y el Xbox se ve bien brutal. Piché al PlayStation, no lo quiero. Eh, cinco amigos que eran PlayStation fanboys. Te digo que esos tipos jugaban en PlayStation solamente y se ya se lo compraron. Hay dos que estuve jugando Halo con ellos ahorita. O sea, y PlayStation no, no está bien. tan mal. Vamos ¿okay? a hablar estamos bien. 2022. Estamos ya prácticamente mediados de Enero, ¿verdad? El 2022. Y todavía sitios no se consiguen. Tú vas, te dicen, vamos para pegar estamos vamos para esta. Hay 10, hay cinco, vas para allá nunca. En, no en este momento, en este momento, hay un, llegó un vagón entero de Xbox Series X y S. Y todavía quedan de, de, lo, los dos amigos con que estaba jugando ahorita. Ellos fueron por, por el mediodía en su breca a, a comprarlo. Y yo creo que todavía quedan. Porque todo el mundo quiere freaking PlayStation. <laughs> o sea, yo pensaba lo mismo, pero cuando ponen ver las estadísticas como tal, están saliendo más Xbox que PlayStation, porque Xbox, por lo que tengo entendido, tienen prioridad en manufacturero. Con los manufacturero Es porque usan el mismo chip, pero Xbox tiene el mismo chip modificado. So, slightly better, como overclocked. Este, y al, las dos consolas usan el mismo chip. You know, el que tiene prioridad por cada tengo no sé creo que fue de Alien de que leí no me recuerdo si fue Alien o line Extractives, tips que vi este que por cada cinco chips de xbox le dan uno a, Play, a, a sony son you know, márgenes tan difíciles y aún así este el playstation 5 este rompió récords en, en ventas pero You know, ¿Dónde están en mi pregunta? Pero al fin del día vivimos en Puerto Rico. Puerto Rico es bien chiquito y para que las cosas lleguen aquí son más difíciles eso. Puede ser que lo que nosotros estamos viendo no es lo mismo que la gente afuera está viendo. Exacto. Y para la gente que le encanta PlayStation, que está viendo este video, este, PlayStation no está mal. ¿ok? No van a perder el Call of Duty. Estoy casi seguro de eso. No van a perder el Overwatch. Estoy casi seguro de eso. Esos es son IPs ya establecidos. Ya tienen su público, ya tienen sus plataformas. Lo mismo que Minecraft. Minecraft, aún después de que Xbox con siguen todas las plataformas. Y aún Minecraft Dungeons, que no es Minecraft como tal, salió en todas las plataformas también. No se preocupen que esa, esos IP ya establecidos no van a cambiar. Ahora, juegos nuevos, grandes y bifi y nuevos IP. Ahí hay una línea fina y eso ya es lo que Phil Spencer decida, pero leí uno, uno este unos articles que hablan sobre que Phil Spencer parece que está empujando a Playstation para que coja Game Pass entonces hay una táctica que están hablando por ahí, esto es más rumor que cualquier cosa, que ya estamos en área de, especula, de speculation este, que Phil Spencer está tratando de coger una este, unos ciertos juegos que le da un montón de chavo eh, todos los años a PlayStation y decirle a Sony, mira Sony, yo te voy a dejar estos juegos si pones Game Pass en tu plataforma. Mm. Y eso es, al, eh, mira, al perder el Call of Duty PlayStation, eh, eso no es como perder el Elder Scrolls. Te, Para te, ellos pregunto, es no, el... te pregunto. ¿Y qué me dice si esto puede también trae repercusiones o puede ayudar a utilizar también para esta gente que vaya a hacer esto del metaverse. Ah, también en este artículo mismo que tenemos aquí, ellos hablan que también están dedicados, Microsoft está full on dedicado hacia el metaverse también. Eso ya tiene esa compañía grande. Microsoft Gaming se está tirando hacia el metaverse también, pero de cabeza. So, tenemos la gente este del Oculus, bien? tenemos la gente del Mixed Reality, este, y Microsoft tiene una tecnología de, de object, reality duro. bien brutal. No creo que lleven ahí todavía, pero. ¿Y know, ¿Te imaginas? No sé. Ay, por, pero ya juegos como Medal of Honor este, enseñan cuán si esos juegos son en VR, porque la comunidad de VR no es la misma que la comunidad regular. Este, oh. pros y cons de la adquisición. Pros. Mm -hmm. el, ya, está, ya está comprobado que el ambiente de Xbox de trabajo es bien bueno. Ellos escuchan a su, a su empleado, escuchan a sus comunidades. Ahora lo que pasó con Halo, Halo Infinite, eh, la tienda que tenía el multiplayer era un asco. Uh -huh. Y cuando regresaron, se tardaron un poquito porque estaban de vacaciones, todo el mundo, eh, you know, ellos dijeron, nuestros empleados también son humanos, tienen que tener sus vacaciones de Navidad. Pero a la que regresaron, una semana después, ya tenemos un update y le bajaron un 50% todo lo que estaba en el store. Ahora todo permanentemente por ahora, este, yo permanente por ahora, sé que es contradictorio, pero permanente que lo cambiaron full, pero están monitoreando a ver si lo bajan más. Y todo bajo un 50%. Ah. Aproximadamente. Un poquito más de 50. Yo diría como 55 a 60. Pero bajo un montón. O ah. 45, perdón. Este, son, son buenos escuchando a sus comunidades. Son buenos escuchando a sus developers. este Una comunidad de developers bien buenas ayudan uno al otro. Este y pues con todo lo que estaba pasando en Activision Blizzard últimamente de la toxicidad en el, en el área de trabajo esto puede ser lo que salva a esos empleados de tener que buscarse otros trabajos dejar una compañía que llevan años en ella este, los cons cosas como Call of Duty este, pueden sufrir en plataformas como PlayStation no creo que lo quiten bien I stand by what I said no van a quitar Call of Duty, pero puede ser que hay contenido que sí quiten. Digan, ¿quieres esta pistola? Búscalo en Game Pass o algo así. Uh -huh. este, los nuevos IP que todos estos estudios crean, yo estoy 100% seguro que van a ser exclusivos de Xbox. Todo IP nuevo no tiene por qué irse para otra plataforma. Es como, como, Starcraft, como StarCraft con Bethesda: nuevo IP. No viene para PlayStation, solamente el Xbox Environment. Y por Xbox Environment digo la PC, el Xbox, obviamente, y este Cloud Gaming, que es algo que están empujando bien fuerte. No okay. sé, sea, algo que tengas de opinión. No, yo lo que me sorprendí, yo tú más. Has dañado la mente con, con esto que me dices que no, que no van a ser un monopolio, no van a ser un monopolio sino que quieren tener una competencia fuerte. Pero... Recuerda que ellos no son, no, para tener un monopolio tú tienes que ser el número uno que controla todo. Ellos no son el número uno, ellos todavía tienen una competencia bastante fuerte y son el, ellos aún combinados con Activision Blizzard. ¿Cuál es la competencia? Bueno, para él tener idea, tú, tú me estás enseñando ahí este como Mario. Para pa que te rías. Nintendo vale menos que lo que ellos están gastando en Activision Blizzard ahora mismo. Por eso yo estoy haciendo así porque so... sí, la camisa. Pero <laughs> eh, eh, Microsoft ya trató de hacer eso. Cuando ellos, de crearle, cuando ellos estaban creando el Xbox, antes de crear una nueva consola, ellos trataron de comprar a, la micro, a, a Nintendo. Nintendo los mandó para el carajo. So. Eso no no va a pasar <laughs> yeah. pero ellos no son no van a tener ningún issue de monopolio porque ellos no son el número uno ellos son ahora mismo el número tres en revenue aún combinado con, con activision blizzard siguen en spot número tres so ellos no so, son ¿cuál es el número sony uno. sony está bien encima de esto tú ves sony. todo esto en favor de xbox y todo pero no no te creas sony, sony está fuerte también It's a little lacking esta generación. Esta generación no, no está empezando tan bien como, digamos, en términos de public opinion hacia Sony. Obviamente, en dinero, pues están de lo más bien. Pero. Este, esta generación se lo está llevando. bueno No se lo está llevando, se lo llevó Xbox. Pero Sony sigue encima. Sony sigue número uno en ese chart. Si Sony se pone a comprar cosas a lo loco, ahí sí le pueden tirar cargos de, de monopolio pero ya. ah esos cargos de monopolio no es nada nuevo para Microsoft <laughs> eso es parte ya, de su ya, historia ya ustedes saben este estos temas ya saben que los pueden conseguir aquí en Comic Sans Vexen, gracias por aclararnos esta, esta noticia porque yo o sea que yo a me gusta el gaming, pero hey, soy como un retirado, lo hago para despejar la mente, así que nada. Gracias por estar aquí. Eh, como ya ustedes saben, como dice abajo, eh, dale like, suscríbete, comenta y como siempre decimos, peace.